Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal, un día más. Yo soy Aurora y estáis en Baracaldesa Manita. Hoy os traigo un paquetito que me acaba de llegar ahorita mismo. Si queréis verlo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Suscribiros y activar la campanita para cuando yo suba vídeo, os avise. Vamos a ello. A ver si puedo abrirlo. A ver si podemos abrirlo. Vamos a ver. Cogemos el cúter de cerámica. Con cuidado. Lo sacamos. Ya estoy viendo. Quitamos lo de arriba. Y aquí nos vale. Viene bien protegido, ¿eh, Loli? Con cinta adhesiva de doble cara de alfombra. ¡Ostras! ¿Qué tengo que hacer yo? Mirad. Viene toda repletita. A ver, ¿cómo hacemos? Vamos a quitar esta bolsa que tengo aquí todo. Todavía de ayer. De esta mañana está trabajando. A ver, vamos a ponerlo aquí para que se vea mejor. Y os digo, ¿de quién es el paquete? De Fallera Scrapera. A ver, mira. Lo primero que sale, esto es un troquel de un paraguas y una bota. Para estos días de lluvia. De Alina Craft, mirad. De Alina, claro, vamos a bajar un poco para que se vea mejor. Mira, Alina Craft. Este no le tengo. Ella por lo visto se equivocó y pidió dos. O sea que ya tengo otro troquelito más. A ver. ¿Qué más sale por aquí? A ver. Un estuche de Jefusa. O sea que de los pepes. Aquí se llaman pepes o maíces. Ah, vale. Mira, la tela del Teddy, la de las cerezas, que yo no encontré. Y como no me puedo ir al Teddy, me han mandado. Y esta salmoncito con los lunares, que tampoco había aquí en su día, para las mascarillas. A ver. Vamos a ver más cositas. Ah, pero hasta las 5 no abre, María. Mirad, una botellita para decorar. Que se la dieron y me dio una. A ver. Aquí viene la bruja piruja. Viene la bruja piruja. Como habéis visto, creo que en el, no sé si, no, lo ha subido. En el vídeo de Faina, esta es la bruja piruja. Que me preguntó, digo, pues dámela, una bruja piruja baracaldesa. Y mirad. Mi bruja piruja baracaldesaga. Qué chula, Lola. Muchas gracias. A ver, la metemos aquí porque si no se me va a manchar. Gente, voy a tener que hacer una estantería solo para los amigurumis. A ver.
Vale. Esto me dijo que encontró hace tiempo. Es un mantel de un campo de fútbol. De cuando yo me llamaba futbolera hermanita. Pero ahora, como he cambiado a donde yo vivo, a Baracaldo de Samaniita, lo pondremos también. Lo usaremos. Era un mantel y unas tarjetas de invitación con lo que es el campo de fútbol. A ver qué más hay por aquí. A ver qué más. ¿Esto qué es? Ah, vale. Cartulina en tamaño A5 del Teddy. No sé si viene uno o vienen dos. Dos, a ver, vamos a abrirla. Ah, no, vienen 5 y 2 modelos. ¡Mamá! Vienen 3 grises y 2 como un fucsia tirando a mora por abajo. No nos ponen los gramajes. No nos ponen el gramaje. Muchas gracias, Lola. Vamos a ver. Vamos a meterlo aquí. ¡Hala! Sí, puedo, ¿eh? ¡Hala! Porque creo que se me está... ¡Calla! ¡Pesado! Rompiendo la bolsa. ¿De dónde venía? Ah, sí. A ver. Allá. Esto. Vamos a loco allá. Que eso no sale. Déjame aquí. Que eso no sale. Cuidado. Quitamos la caja. Y mirad. Una caja. Cuidado. Hecha en malla. Práctica. Que yo ahora me estoy haciendo una también en color amarillo y negro. Que no sé si se ha salido el vídeo. De donde compro la malla y la lana. A ver. Viene con los cierres estos que pidió, creo que en Vivicraft. Y a ver si soy capaz. Ah, sí. Es decir, de abrirlo. Mira. Ese no me lo rompo. No, déjalo. Mira, viene repletita. Yo le dije a si me podía hacer una, porque he pedido en AliExpress unos moldes de resina para meterlos. A ver. Jo. Telas de JE en azul con topitos blanquitos. Y viene, mide 50 por 48. Haremos mascarillas o ya veremos. Otra rosita con estrellita. Mira, voy a guardar el cartón y se lo bajaré al chinito. Porque yo jotellé nada de nada. ¿Qué es eso? Esta de infantil. Qué venosito, me esta le haré una a la nieta. Para la nieta le haré una mascarilla de esos. ¿Qué es eso? ¿Eh? ¿Qué es esto? Digital counter. Ah, vale. Un contador digital. Para cuando estamos haciendo los amigurumi. ¿Y esto dónde me lo engancho? ¿Y esto dónde me lo engancho? Será en el dedo. Mirad. Vamos a ver. Si soy... 7. Mirad.
Mira, ese yo no tengo. ¿Y esto ahora cómo se apaga? Ah, no sé, no sé si se apagará. A ver. Anillas 14. Estas son más grandes. Anillas pequeñitas. Esta me vienen 14 piezas de 14 milímetros. Mirad. Súper chiquitina. Nos va a venir genial para lo que he pedido de resina. Pero como también tengo que pedir en BB Craft, ya tengo anillas, pero bien. En pequeñitas y en esta un poco más grande, nos vienen 10. Mirad. A ver, a ver. ¡Ah! Claro, esto no es. Pues esto me va a venir de madre. Yo tengo de hierro. El de costura, costura. Esto es una cosita que para las que hacemos, cosemos, nos viene de madre. Para hacer los dobladillos. Esto está pedido, mirad, a mismo manualidades. Que me dijo, mira, te voy a mandar una cosa que tú no has pedido. No tienes, digo, pobre. Pues te viene de un centímetro, uno y medio, dos, tres, cuatro y seis centímetros de ancho. Para hacer los dobladillos. Ajá. Vamos a meterlo aquí para que no se nos pierda. Pues esto no lo tenía, Lola. Joder. ¡Ay, joven! Ya estoy viendo aquí cosas que. Oh. Balones. Ay, mira. Esto es una guinalda con balones. Yo tenía pensado hacerme un tablero con los colores míos y poner mi nombre. Y aquí igual pongo los dibujos que tengo en la gota de agua. A ver. A ver, ¿qué más aquí? Esto de colores. Más de colores. Mira, las gotas de aguas estas que hay en el Teddy. Esta es en color rojo, que son pequeñitas. En rosita. Azul clarito. Y un granate, un color granada. A ver, ¿qué más hay aquí? Bueno, esto, que esto es lo que no encuentro yo aquí. ¡Ay, madre! O si me ha roto alguna, o alguna estaba abierta. O que se le ha caído dentro de la bolsa. Bolitas de J&E. Para hacer algún colgante, algún pendiente. Que igual haremos algún pendiente. A la Mrs. Fu. Qué chulos, lo que os digo. Estos, todo de J&E. Vamos a reciclarlo. Y se lo bajaremos. Mirad, bolitas para hacer lo que hemos enseñado anteriormente. Pero lo hacemos nosotros. Esto lo ha comprado ella en el Trinket. Me ha mandado dos paquetes. Y luego me han mandado los cierres. Los cierres. También del Trinquete. A ti no. A ti no te ha traído nada. Mirad, otro azul. Mirad, las botellitas de cristal del Teddy. Estas son más pequeñitas. Yo tenía otras. Para la chucha. Esto me. Bolígrafos de Tiger. Que ahora no tengo cartulina a mano. Pero que ya habéis visto en más canales. Que son para pintar en cartulina negra. Que quedan súper bien. Esto lo encontró ella de oferta. Y aquí. Yo, como no tengo suerte, me los ha mandado.
A ver, ¿esto qué es? Palauchaca. ¿Palaucha? Sí, sí. Una cartera. Una carterita. Oh, oh. Ah, sí. Estos son de corazones. ¿Qué son estos? ¿Sí? No, sí. No. Son conejos. Son conejos. Son conejos. ¿Y la otra? La otra era estrellita. Mira, la arbolita, pero estas bolitas son de conejito dentro. Esto se lo pedí yo porque quería hacer una cosa. Estaba buscando árboles para hacer con los moldes que compré en Amazon, pero salen pequeños, o sea que no podríamos meterlo. O sea que me quedé con las ganas. Y el cúter rotativo para la tela, para costura. Este es del Teddy. Yo tenía, tengo de los de costura más grande. Pues no tiene nada que ver, el otro es súper grandote. Lo que no sé si luego habrá cuchilla de repuesto. La tendré que preguntar. Y mirad, la caja está forrada en filtro. Yo creo que mi caja va a ser más grande que la que ella me ha mandado. Va a ser más grandota que la que ella me ha mandado. O sea que lo he dicho luego. Muchas, muchas gracias. Y ahora como meto yo esto, Lola. Eso sí, mirad. Aquí tenemos a nuestra bruja piruja. A la bruja piruja del Baracaldo. Lo dicho, chicos y chicas, si os ha gustado el vídeo de las cositas que me han mandado, no dudéis en suscribiros a mi canal, activar la campanita para cuando YouTube, para que YouTube os avise de cuando subamos vídeo. Y ahora no encuentro el mando, chicas, para apagarlo. Y nos despedimos. Hasta la próxima.